Hey, mi gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos a Big Zeta, yo soy Zeta, bienvenidos a mi canal y a un nuevo vídeo. Estamos de nuevo dentro de otro directo de Twitch, los cuales los hago de lunes a viernes, aproximadamente de 6 y media a 7 y media empezamos. Estamos unas 2 horas charlando de fútbol tranquilamente, así que si te gusta mi contenido tienes que ir ahí a Twitch. Y si no tienes Twitch, pues te lo creas, no pasa nada, te vas allá a Twitch, le das al botón de follow, incluso te puedes suscribir si tienes Twitch Prime o Amazon Prime de manera totalmente gratuita, y es un apoyo para ir impulsando el canal poco a poco. Así que vamos a charlar del tema de Semedo, viendo mientras vídeos de fondo de este pedazo, bajo mi punto de vista, pedazo, reitero, de lateral derecho. Bueno, mi opinión sobre el tema de Semedo. Vale, para empezar, a mí Semedo me parece un pedazo de lateral, me lo parecía desde el Benfica, cuando le vi me gustaba mucho. Creo que es un lateral que tiene muchísimo recorrido, que ofensivamente hablando es muy top. Me parece que es un jugador con habilidad, con desgaste físico, con capacidad de llegada hasta la línea de fondo, que sabe centrar bien. A mí personalmente es lo que me parece, me gusta mucho este jugador, desde antes incluso de fichar por el Barça. Cuando lo fichó el Barça, de hecho, yo dije que para mí era un pedazo de lateral que podía marcar una época, incluso, aunque, bueno, pues por cosas de la vida, sobre todo por una cosa, bueno, una cosa, por una persona, mejor dicho, llamada Ernesto Valverde, pues no está siendo así, ¿no? Bueno, pues entonces yo creo que es normal que el chico se quiera ir, porque no termina de ser titular, pese a que, bajo mi punto de vista, se merece ser titular. Me parece que Sergi Roberto es un gran jugador también, pero creo que como lateral derecho es mejor futbolista Semedo, que es lateral derecho de manera natural, que Sergi Roberto, que no es lateral derecho, ¿no? Entonces, a mí me cuadra que el chaval se quiera ir, me cuadra que se quiera ir, ¿vale? Porque yo creo que cuando juega lo hace muy bien. Yo creo que ha demostrado que es un lateral que puede ser perfectamente útil para el Barcelona, que puede ser perfectamente válido y que, bajo mi punto de vista, reitero, merece ser titular. Entonces, punto número uno, entiendo que el futbolista quiera salir del Barça, ¿vale? Lo veo lógico. Ahora viene la parte de que el Barça no quiera venderlo. Me parece más lógico todavía el hecho de que el Barça no quiera venderlo al hecho de que él se quiera ir. Yo, si tuviera un lateral como Semedo, teniendo en cuenta que es un jugador que todavía tiene muchos años por delante, que puede mejorar, que no ha tocado techo ni muchísimo menos, y que tiene unas condiciones físicas y futbolísticas de la leche, bajo mi punto de vista, yo sería un futbolista del que no me querría deshacer ni de broma. Entonces, entiendo perfectamente que el Barcelona se remita a la cláusula, que no la va a pagar ni Dios, porque no tiene ese valor de mercado. Hay que hablar de Semedo, de un jugador que tiene un valor establecido entre unos 40-45 millones de euros. Obviamente siempre se paga por encima del valor, solo tenéis que ver el caso de Ferland Mendy con el Real Madrid, que es un futbolista que está valorado en 30 millones y van a pagar 50. Entonces yo estimo que un precio normal, en caso de que el jugador no quisiera salir o no se declarara en rebeldía o no pasara algo raro, serían fácil 50, 55 millones o 60 millones, ¿no? Bajo mi punto de vista, como muchísimo, muchísimo 60, aunque yo creo que por 50 millones el Barça, en caso de que el jugador dijera que se quiere ir sí o sí, lo soltaría. Ese sería su precio. ¿Qué puede pasar? Bueno, pues que el jugador se declare en rebeldía, que se niegue a jugar, que no sé qué, que no sé cuál, y le bajen el precio porque no les quede otra. Eso es muy raro, pero bueno, ha habido veces que ha pasado, ¿no? Por ejemplo, el Tottenham, yo recuerdo que por Modric quería sacar 55-60, lo acabó vendiendo por 40 porque el jugador se negó a viajar a Estados Unidos, tal, y al final tienes que plantearte el hecho de si te merece la pena o no quedarte con un futbolista a disgusto. Personalmente, este año he aprendido varias cosas. Primero, yo era de los que decía que había que renovar a Griezmann sí o sí, que era nuestra estrella, que había que hacerle lo que hiciera falta para que se quedara, que tenían que ser Griezmann, Noble aquí 10 y 8 más, o bueno, 9 más, perdonadme, y todo el rollo. Pero con el tiempo he ido viendo que es mejor formar un equipo, por lo menos para el Atlético de Madrid, que sea sólido, porque solo tenéis que ver que en cuanto han quedado libres los 23 millones de Griezmann, están todos como locos pidiendo renovaciones o si no se quieren ir, ¿no? Caso de Rodrigo, caso de Thomas, caso que yo lo entiendo, porque dirán, oye, si tenía dinero para pagar a este, pues tenía dinero para pagarme, a mí, ¿no? Y eso lo puedo comprender, pero creo que no sale a cuento. Y otra de las cosas que he aprendido y tiene que ver con esto, que me estoy enrollando hablando de otra cosa, es que tener a un futbolista de gusto, bajo mi punto de vista, no renta. Y voy a poner el ejemplo más claro que yo he visto este año en el Atlético de Madrid, que es Felipe Luis. Felipe Luis, al inicio de temporada, va al Atlético de Madrid y prácticamente le pide que le regale el pase al Paris Saint-Germain. El Atlético de Madrid dice que no, que si viene con 25 o 30 millones pueden hablar para poder fichar un sustituto, y el Paris Saint-Germain no quiere llegar a esas cifras. Hablaron de que el Paris Saint-Germain se estaría dispuesto a dar 12, 15 y demás, y yo era de los que decía, ¿por 15? Ni de coña, que le den por culo, nos quedamos con él, y si está disgusto, pues ya jugará, porque si no, no va a firmar un contrato, porque si no, no lo va a querer nadie, porque esto y porque lo otro.
Bueno, pues es obvio que a toro pasado todo es mucho más fácil, pero a mí lo que la experiencia de este año me ha dicho es que tener a un jugador a disgusto en tu plantilla no renta, porque el futbolista no rinde como debería, porque el futbolista, en cuanto ya ves que una lesión se alarga un poquito, ves que la lesión no termina de curar bien, que tarda una semana más del plazo normal, ya te estás rayando y de hecho pues hasta salen informaciones de que el jugador puede estar fingiendo una lesión porque no tiene ganas de jugar, ¿no? Y luego encima, si cuando juega no termina de rendir como si lo ha hecho en otras temporadas, pues tú ya estás con la moca, con la mosca detrás de la oreja de que no está rindiendo porque se quiere marchar o porque sabe que se va a ir. Luego puede pasar que el jugador se quede, que le convenzas, que acabe siendo un mega crack y toda la leche. Además, el caso de Semedo es distinto al de Felipe Luis, porque Semedo no termina contrato, porque es mucho más joven, porque no ha tocado techo y porque va hacia arriba, no hacia abajo. Pero sí que es verdad que a mí, en ese sentido, la experiencia me dice, o por lo menos este año, yo he aprendido, entre comillas, que tener un jugador a disgusto es mejor no tenerlo, bajo mi punto de vista, ¿no? Porque no suele rentar. Entonces, ¿me parece lógico que Semedo se quiera marchar? Me parece lógico que Semedo se quiera marchar. Creo que ha hecho méritos para ser titular. Valverde no lo pone. De la misma forma que, por ejemplo, si mañana Tomás dice que se quiere ir, yo lo entendería. Porque Saúl, cuando están bien todos, juega por delante de Tomás, siendo como medio centro, no como futbolista, que es mucho mejor el español que el africano, bajo mi punto de vista. Como medio centro me parece muchísimo mejor el africano que el español. Entonces entendería perfectamente que Saúl dijera, oye, ¿va a seguir jugando Saúl aunque esté dando penilla en el campo y tal antes que yo, que estoy jugando mejor? Si me dices que sí, pues entonces me voy, porque yo necesito jugar. Y lo entendería perfectamente. En este caso pasa algo similar con Semedo. Él ve que juega bien, él ve que lo hace de cine, o bajo mi punto de vista muy bien, que además yo creo que con confianza y jugando asiduamente también tiene la particularidad de que el jugador que está en su banda no está en su banda realmente, que es Messi, ¿no? No puede hacer tantas veces el tema de doblarse, ¿no?, en el uno al otro y demás, porque Messi tira muchísimo más hacia el centro. De hecho, prefiere jugar mucho también por la izquierda. Tiene totalmente toda la parcela para él, porque es libre de hacer lo que quiera. Va muchísimo al lado de Jordi Alba, se entiende casi mejor con él. Y en ese sentido, bueno, pues es cierto que tiene cierta desventaja de cara a que si estuviera en otro equipo donde el banda le pudiera ayudar un poquito más o estuviera cerca de él, yo creo que luciría más, ¿no?, a la hora de doblarle y demás. A mí me parece que es un pedazo de lateral y, como digo, entiendo perfectamente también que, bueno, pues el señor Bartomeu no lo quiera soltar porque me parece un jugadorazo. En este caso, al que veo más culpable, entre comillas, es a Valverde, porque creo que no está siendo justo con Semedo, igual que digo, y no se me caen los anillos en decir que, bajo mi punto de vista, Simeone es injusto con Tomás, y lo llevo diciendo desde el año pasado, porque ya Tomás el año pasado fue mejor medio centro, reitero y quiero ser pesado con esto, fue mejor medio centro que Saúl, y este año ha sido muchísimo mejor medio centro que Saúl. De hecho, siempre he defendido que Tomás y Rodrigo tenían que haber sido los titulares indiscutibles de esta temporada en la pareja de medio centros. Así que nada, yo creo que puede salir. Hombre, si presiona muchísimo, si se declara en rebeldía, si Méndez hace su trabajo, que la gente muchas veces no entiende qué hace Méndez, pero Méndez es representante, es intermediario. Méndez es todo. Méndez, obviamente, si va al Barça y le dice, oye, ¿Semedo cuánto? ¿100 millones? No, por 100 millones no puede ser, soltarlo y tal. Pues igual el Barça le dice, mira, por 45 te lo doy. Y entonces Méndez se va al Atlético de Madrid y dice, oye, me han dicho que 50. Y entonces el Atlético de Madrid dice, no, pues yo te doy 48. Y entonces Méndez se va allí y dice, no, mira, te doy 42. Y al final, pues rasca un poco de un lado, rasca un poco del otro y saca pasta por todos los sitios. Y eso es lo que hace un intermediario. Si es un pago de cláusula, si es un fichaje relativamente fácil porque es un descarte del otro equipo, ahí Méndez no pinta absolutamente nada. Pero en este caso, como es un fichaje que sí es complicado, que sí es un jugador que el equipo no quiere soltar y que otro equipo lo quiere y que el jugador se quiere ir en principio, a ser un caso así, sí que puede rascar el representante o en este caso también a la vez haciendo de intermediario Méndez, ¿no? Yo creo sinceramente que no va a venir. Yo creo que sería un fichajazo increíble, creo que funcionaría de una manera espectacular en el Atlético de Madrid. Creo que es un lateral ideal para Simeone, que la gente muchas veces lo pone de amarrete y tal, y es cierto que es un tío que mira mucho la defensa, pero es verdad que si os fijáis, Simeone, sus laterales siempre han sido Juanfran, que era extremo en Osasuna, y Felipe Luis, que era un lateral que cuando vino no sabía defender prácticamente y era súper ofensivo y lo ha sido toda su vida. Lo que pasa que también aprendió mucho con Simeone a defender, ¿no? Entonces creo que sería un fichaje súper, súper, súper top para el Atlético de Madrid, pero creo que no se va a dar porque me parece que el Barça jugará sus cartas, a no ser, y la única opción que veo es que el Barça
hable con el Atlético de Madrid para negociar por Griezmann y que el Atlético de Madrid pase por el aro, negocie con ellos y entonces venga como parte de la operación Griezmann. Y entonces yo creo que el Barcelona intentará dar, yo qué sé, Semedo y 70, y el Atlético de Madrid le pedirá Semedo y 80. Y luego ya pues igual llegan a un acuerdo de Semedo más 75 o pues no llegan a ningún acuerdo. Pero vamos, en plan de que venga traspasado Semedo sin tener que ver con la opción o con la operación de Griezmann, lo veo muy, muy, muy complicado, aunque reitero, sería un fichaje impresionante bajo mi punto de vista para el Atlético de Madrid de Simeone. Y creo, además, que si bien es cierto que venir al Atlético de Madrid del Barça se puede ver como un paso atrás, porque obviamente es un equipo menos potente económicamente, menos potente a nivel mundial, que gana menos títulos y demás, sí que creo que puede ser un paso adelante en la carrera de Semedo, en el sentido de que aquí creo que podría crecer más que en el Barça, ya que Valverde parece ser que no lo quiere alinear, pese a jugar, bajo mi punto de vista, como he reiterado 500 veces en este vídeo, mejor que Sergi Roberto como lateral derecho. Así que nada, mi gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dejadme un like muy grande. Id a Twitch a seguirme, que aquí estoy en directo leyendo también los comentarios y demás. Suscribiros para más contenido, dadle a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo a todos y bueno, viva el fútbol y viva, por qué no, el señor Nelson Semedo. Z de fútbol, 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 Z de fútbol,